Hoy quiero conversarte de algo que me parece súper importante. Bueno, todo lo que yo te digo en este canal me parece que es de suma importancia comentarlo. Viene de la mano de un artículo que leí que me llamó la atención, que encontré en Facebook, y ya sé lo que hemos hablado de Facebook, que no es lo mejor del mundo, pero es algo que me resulta interesante. Desde el punto de vista de que todo el tiempo le queremos echar la culpa a todos los demás. Coño, siempre es la culpa de mi mamá que no me crió, o que es la culpa de mi mamá que me dio mucha comida. Yo personalmente siempre decía, no, es que mi mamá me alimenta demasiado. Yo con una carajita le pedía dos, tres, cuatro Cerelacs, que un Cerelac es una bebida de harina de trigo bien pesada, no joda. Y en vez de yo comerme uno como un niño normal, me tenía que comer dos. Y bueno, eso resultó que por 35 años de mi vida era una persona bastante obesa. Pero ese no es el hecho. El hecho es que siempre, como seres humanos, nos resulta muy sencillo ponerle la culpa a otra persona, o victimizarnos, o simplemente no asumir la responsabilidad de las cosas que nos ocurren, y siempre es el resto del mundo. Y hay un par de historias, como te quiero decir, que demuestran muy bien esto. Muchas veces, por lo general, vivimos en un país o vivimos en una situación, en una sociedad, ¿verdad?, que hace que nuestra vida sea muy dificultosa, que hace que nuestra vida sea muy difícil. Yo subí un video hace ya algún tiempo, cuando yo empecé en este peo por necesidad de comer una sola vez al día, que se transformó en un estilo de vida, comer una vez y media, chévere. Y me escribió una persona que sé que vive en Venezuela y me dice: véngase para Venezuela y hace esa dieta sin esfuerzo, sin tener fuerza de voluntad, porque aquí es obligado, ya que no se consigue comida. Y me dice: bien pendejos aquellos que se pongan a pasar hambre por gusto, y él en Venezuela queriendo comer 5 veces al día. Y yo siento en ese comentario que él está en una situación en la cual no tiene que comer, en la cual a lo mejor no se encuentra en una situación cómoda. Y obviamente llega mi video en el cual yo estoy pregonando mi investigación de cómo voy a hacer yo para sobrevivir teniendo que ahorrar lo más posible, ¿verdad? Yo creo que ni vio el video, creo que simplemente vio el thumbnail y vio el título y se enojó con el mundo de cómo es posible de que tú, Michael, vayas a comer una sola vez al día cuando yo, que estoy en Venezuela, no puedo hacer los cinco como yo quiero. Y es que ya va, o sea, cada quien hace lo que quiere hacer, número uno. Si tú no puedes comer 5 veces al día en Venezuela, bueno, tienes que ver qué es lo que estás haciendo, dejando de hacer. Y no vamos a entrar acá en que la política, en que el gobierno, en que la oposición, en que Dios, en que nadie me ayuda. No, cada quien tiene la posibilidad de hacer las cosas. Tiene en su poder hacer o dejar de hacer las cosas. Yo conozco un gentío que está en Venezuela viviendo bien, que en el sentido de que trabaja online, de que tiene trabaja con cripto, o trabaja en el exterior haciendo freelancing desde Venezuela, usando PayPal, criptomonedas, o cría estos muñequitos de Axie Infinity, que está en boga arrechamente en estos tiempos, y se la pasa haciendo ese juego y tiene los recursos. Es gente que no se echa a morir. Es gente que, coño, busca la forma. Si tú quieres comer 5 veces al día o quieres comer mes y media al día, no es culpa mía, no es que refleja en mí, es lo que yo veo en el comentario del amigo, un enojo consigo mismo de no poder hacer las cosas que él quiere, pensando que por echarme la culpa a mí, de decir una forma de vida, de decir una filosofía de hacer las cosas, o qué sé yo, es como que es culpa tuya. O yo me eximo de la responsabilidad porque vivo en un país que es un desastre. Y no es así. Hay muchísima gente que elige irse, como yo elegí irme, porque no veía forma ni manera de yo poder conseguir un futuro dentro de Venezuela. O en otra gente que se queda en el país, entiende lo que está sucediendo y asume que es su responsabilidad y de nadie más resolverse la vida y buscar la forma entonces de poder comer como él quiere las 5 veces al día sin tener que echarle la culpa al otro de lo que él no tiene. Hay otra historia, pero esta sí pasó hace ya un buen tiempo atrás. Pasó en los años 80 con un chico llamado Carl McCune. Carl McCune. Bueno, Carl era un fotógrafo de wildlife. Sabes que estos toman fotos de osos, de flores, como yo a veces les muestro en el canal o en Instagram.
de mi jardín y toda la cosa, pero él decidió un día, después, había tenido la experiencia de estar en el wilderness, ¿no? En Alaska, y decidió un día irse a Alaska por unos 6 meses. Y se llevó una cantidad de provisiones, se llevó comida, se llevó 1640 kilogramos de provisiones, se llevó 2 rifles como el fotógrafo de vida salvaje. Y como estamos hablando de los años 80, obviamente no habían cámaras digitales ni nada por el estilo. Así que él decidió simplemente llevarse 500 rollos de fotografía, tenía 2 rifles, una escopeta. Y pues bueno, él se fue a un sitio recóndito de Alaska que, si ven el puntico aquí, muéstrate, ajá, ven el puntico rojo ahí en el mapa, bueno, se fue para allá arriba, colindando con Rusia, échale bola, allá, no, con Canadá, perdón, ay Dios mío, se me fue para el coño de la vaina. Entonces nada, él se va para allá, él contrató a un piloto que lo deja botado en ese sitio, en ese valle, en esa vaina. Y él se va por esos 6 meses a tomar fotos, lleva un diario y estaba feliz de la vida. Él se fue para allá a final del invierno, estamos hablando entre marzo y abril. Y la intención es que lo pasasen recogiendo en agosto. El detalle está en que él no le dijo a nadie con especificidad, venme a buscar. Llegó agosto, pasaron las semanas de agosto, llegó septiembre. Y se dio cuenta que nadie lo buscaba. Pasaron aviones y en vez del desesperado mover los brazos, mira coño, búsquenme, agárrenme, él como que, ay, fueron error tras error. Él, en vez de aprovechar haciendo memoria, porque eso lo escribió en su diario, en vez de haciendo memoria, pasaron 2 semanas, no me vienen a buscar, tengo todavía ciertas provisiones, todavía no está llegando el invierno, que recuerda que estamos hablando de Alaska, eso es congelado, eso es satánico. Coño, yo no sé qué tan lejos él estaba, ¿verdad? O qué tan escondido él pudiese haber estado. Pero lamentablemente la historia culmina, finiquita, en que él agarra en noviembre, pasando frío, ya está entrando el invierno, con toda la severidad que es el invierno al norte, ¿no? Con un frío aterrador, se le acaban las provisiones, él cometió el error ya, pero con... Obviamente, desde el momento en el que se encuentra atrapado, en el cual está sin salida, que botó una cantidad de balas, él se deshizo una gran cantidad de cosas pensando que lo iban a buscar. Y pues bueno, lamentablemente decide, un día de diciembre del 81, bueno, meterse un tiro en la cabeza porque ya no haya qué hacer, ya no haya para dónde ir. Pero estamos hablando de una persona que tuvo desde mediados de agosto hasta, vamos a pensar, noviembre. Estuvo septiembre, octubre, noviembre. Tuvo 3 meses para él buscar la forma de no solamente quedarse en ese lago, porque sabemos que si te quedas en ese lago te vas a morir para el coño. Él simplemente se quedó ahí postrado pensando que alguien lo iba a ir a salvar. Se quedó esperando que alguien más lo ayudase. Se quedó esperando que alguien más resolviese. Se quedó esperando porque alguien más se aproximase. Y vuelvo y repito, a lo mejor se encontraba un sitio muy recóndito, a lo mejor habían cordilleras de montañas arrechísimas, pero coños, hasta los carajos que se estrellaron en los Andes en los 70, los que se convirtieron en caníbales para sobrevivir, caminaron y caminaron y caminaron la cordillera de los Andes con más de 6.000 metros de altura y lograron llegar a un sitio, a un valle, y pudieron lograr sobrevivir porque se acercaron a la gente, porque ellos pusieron encima de sí mismos la forma de poder salvarse. Lamentablemente esta persona fallece esperando que alguien le ayudase. Fallece con 3 meses de chance donde las temperaturas no eran tan satánicas como para poderse no mover, en la cual él podía haber resuelto, en la cual él podía haber pudo haber armarse de valor y caminar y buscar yendo hacia el sur y buscar la forma. Y eso nos pasa a cada rato, eso nos pasa todo el tiempo, nos victimizamos, que no, que yo no puedo, que cito yo, que mi mamá, que el Estado, que el gobierno, que el avión que no vino, que el carajo que no vio, que se me olvidó, que qué hago. Y nos metemos en un camino sin salida, del cual no podemos resolver, porque estamos ya derrotados en la mente, estamos ya derrotados a pesar de que tú tenemos el tiempo o las posibilidades. Siempre tenemos la oportunidad de resolver nuestra vida. Siempre tenemos la oportunidad de sobrevivir. Ahora, si nos quedamos postrados, ahora, si todo el tiempo
le decimos no, que es el otro el que lo hizo mal, no, que qué haces tú haciendo ese tipo de alimentación cuando yo no puedo comer. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para poder entonces comer? No nos vengamos, caigamos a pajas, no nos caigamos a mentiras. Siempre podemos hacer una vaina, siempre podemos hacer algo, siempre podemos lograr lo que queremos. Esa paja de que es culpa de alguien o no es culpa de... No, responsabilízate de tu propia puta vida. Y si te mueres andando para salvarte, pues te moriste. Pero te moriste intentándolo, no te moriste simplemente viendo una bala como se murió este pobre Carl en una tienda de campaña que descubrieron a mediados ya del invierno del año 82. El cadáver de suicidado de ese pobre pana. No, hay que intentar hacer las cosas. Y si no se logran, bueno, no se logran y se busca una nueva manera. Pero no podemos estar todo el tiempo en esta paja de no, que qué estás haciendo tú, que yo no puedo, que cito yo. No, hay que echarle bola a la vida. Hay que echarle bola a las cosas. ¿Hasta cuándo, pues? Anyway, te quería hablar de esto porque me resultó interesante ese comentario que me dejaron, que estaba... No había visto el comentario, tenía más de una semana ahí guardado. Y estaba como que en el archivo de comentarios ocultos de que puede ser spam. Entonces fue después de buscar comentarios, a lo mejor que no respondió con lo encontré. Yo me quedé así como que, wow, ¿pero qué le pasa al amigo? Y después un día de estos estaba en un break en el trabajo y estaba en Facebook. Y me llegó esa historia. Y me pareció muy curioso porque, coño, ¿por qué ese carajo se quedó 3 meses sin hacer nada, sentado de culo? Hay que moverse, hay que actuar. Porque las cosas no te las van a regalar. Anyway, sin más, te espero que estés muy bien, te mando un abrazo gigantesco. Te voy a dejar por acá una lista de reproducción sobre lo más importante después de accionar, después de entrar en acción y decir, me quiero salvar y voy a caminar al sur, como debió haber hecho nuestro pana, el fotógrafo Carl. Bueno, habla sobre el mindset. El mindset es importantísimo, de eliminarnos esa mentalidad de víctima, de, ay, pobrecito yo, a mí el mundo no me quiere. Pues bueno, te lo dejo por acá para que le des un ojo. Me parece que es súper interesante e importante ir mejorando su aspecto de nuestra mentalidad. Sin más, un abrazo gigantesco. Recuerda que el podcast se viene en el fin de semana. Y bueno, como siempre, te mando un abrazote. Y nos falta decir, sencillo, ¡se ganará!